para entonar nuestro himno nacional y dar inicio a la ceremonia de entrega del Premio de Ecología y Medio Ambiente Miguel Alemán Valdés 2011, invitamos a los presentes a permanecer de pie. Sean tan amables de ocupar sus lugares. A continuación, toma la palabra el ciudadano doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán, Asociación Civil. Señor licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Señor licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente del patronato de la Fundación Miguel Alemán, Asociación Civil. Señor ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Señora embajadora Patricia Espinosa Cantellano, secretaria de Relaciones Exteriores. Señor senador Francisco Agúndiz Arias, distinguidos miembros de la fila de honor, señoras y señores. Solidaridad, altruismo y trascendencia son los tres conceptos de los que, al correr del tiempo, han surgido las instituciones filantrópicas como la Fundación Miguel Alemán AC, que procuran coadyuvar con el gobierno y los demás actores económicos, políticos y sociales de nuestro país al mejoramiento constante de los mexicanos. Estos tres conceptos, solidaridad, altruismo y trascendencia, no nacieron en la conciencia humana al mismo tiempo, ni en todos tuvieron la misma forma de aparecer y evolucionar en el campo de lo social. Mucho antes de que surgiera la idea de que los seres humanos que nacíamos y vivíamos en un mismo suelo, nos convenía ayudarnos recíprocamente, ser solidarios entre nosotros, únicamente se pensaba que la ayuda mutua solo debía esperarse y aún exigirse de aquellos con quienes compartíamos un mismo origen de sangre o parentesco consanguíneo. Por ello, constituyó un gran avance civilizatorio en los términos propuestos por el historiador inglés Arnold Toynbee, y como fue recogido posteriormente por el derecho romano, que además del jus sanguinis, el derecho de sangre, se reconociera el jus soli, o derecho de suelo, para vincular a quienes nacíamos dentro de un mismo territorio. Pero no fue sino hasta hace unos cuantos siglos cuando en Europa surgió el concepto de Estado moderno con sus tres componentes clásicos: población, territorio y gobierno, ya como una institución jurídica y política permanente colocada sobre los demás componentes de la comunidad social, y de ahí su denominación de Estado soberano. En esa época se concibió la idea de que el Estado o el gobierno, que es su representante jurídico y político,
era el único responsable de resolver todos los problemas que aquejan a una población que reside en un territorio dado. Pero hoy se sabe ya que no es razonable esperar que el gobierno lo haga todo o que sea el único que intente resolver, o al menos atemperar, muchos de los graves problemas que afligen a una comunidad nacional o incluso a escala mundial. Y así surgió la necesidad de que todos actuemos, además de solidariamente, también con altruismo, pensando en los otros, los que no son de nuestra familia consanguínea o política, o que no han nacido en un suelo o que han nacido en un suelo distinto al nuestro, los que llamamos o consideramos por ello como extranjeros y que residen o cruzan por nuestro territorio patrio. En esta premisa se basa el principio bíblico que enseña a amar al prójimo, al próximo, al otro, como a uno mismo. Y es que hasta hace unos 2000 años, algunos hombres y mujeres de buena voluntad empezaron a convocar a sus congéneres a adoptar conductas altruistas y solidarias para enfrentar los múltiples problemas que aquejan a los seres humanos sin considerar para ello su origen de sangre o suelo, su sexo, religión o ideología política. Pero faltaba todavía que apareciera un tercer concepto, el de la trascendencia. Aquello que nos hace ser solidarios y altruistas, no solo con quienes compartimos el mismo territorio y el planeta entero en el presente, sino con quienes habrán de habitarlo en épocas futuras. Trascendernos a nosotros mismos y a la generación de la que formamos parte es hoy también una demanda universal, tan importante como lo fue en su momento aprender a ser solidarios y altruistas con los demás seres humanos con quienes nos tocó en suerte convivir en el momento presente, coincidir. Y es ahí donde radica la importancia de que existan instituciones altruistas, solidarias y trascendentes en el ámbito de la sociedad civil, las llamadas genéricamente instituciones filantrópicas, para coadyuvar con los gobiernos en las tareas que estos emprenden en beneficio de la sociedad en su conjunto. Y en este ámbito se encuentra la asociación civil de tipo filantrópico que los hijos del presidente Miguel Alemán Valdés decidieron establecer hace 28 años para honrar la memoria de su padre, que ocupara la magistratura del país de 1946 a 1952 y quien, por cierto, promovió la construcción de la residencia oficial en la que hoy nos encontramos. Y para continuar, como familia, la herencia humanista que de él recibieron y que los orienta a contribuir al desarrollo de un México mejor, con mayor justicia, apoyando actividades como el cuidado de la ecología y la protección del medio ambiente, con el propósito de garantizar una vida mejor para todos los mexicanos, no solo de hoy, sino también los del mañana. Y por ello, estamos congregados aquí, para otorgar el premio anual de la Fundación Miguel Alemán en Ecología y Medio Ambiente al ciudadano presidente Felipe Calderón Hinojosa, en reconocimiento a su destacada contribución a este importante campo de nuestro desarrollo colectivo. Toca el turno en la palabra al ciudadano doctor Ramón Ojeda Mestre, consejero del Programa de Ecología y Medio Ambiente de la Fundación Miguel Alemán Asociación Civil y presidente de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental. Señor presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, señor licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente de la Fundación, distinguidos integrantes de la fila de honor, señoras y señores, agradezco de manera especial a la Fundación Miguel Alemán la oportunidad de expresarme en este importante encuentro en el cual hacemos un justo reconocimiento al licenciado en Derecho Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa, presidente de la República, y a una política pública de defensa férrea del patrimonio ambiental de México. En febrero de 2007, el Congreso de la Unión había aprobado, con votos favorables de todos los partidos políticos, las reformas a la Ley General de Vida Silvestre para proteger a los manglares, febrero de 2007. A pesar de tal aprobación del Congreso, no pocos intereses se movieron en contra de dichas reformas, lo cual llegó a un punto tan crítico cuando la mitad de los gobernadores del país, de los gobernadores costeros, le publicaron un desplegado a plana completa en los principales periódicos del país al presidente de la República, acicateándolo para que no promulgara las reformas que el Congreso de la Unión había aprobado. El presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, se mantuvo firme y no cedió a tales presiones. Y ese mismo día, el 1 de febrero de 2007, apareció promulgada en el Diario Oficial de la Federación la reforma de la Ley General de Vida Silvestre, cuyo contenido entró en vigor al día siguiente. Esa es una de las razones fundamentales por las que el Comité de Ecología de la Fundación Miguel Alemán, a través del jurado que lo representa, aprobamos por unanimidad que fuese entregado este premio y reconocimiento. México tiene la fortuna de contar con 10.000 kilómetros de litorales, 7.000 en el Pacífico y Golfo de California y 3.000 en el Golfo de México, Atlántico y Caribe. Posee también casi 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie marina con base en su mar territorial y en la zona económica exclusiva. Cuenta además con un acervo insular maravilloso, del cual sabemos, señor presidente, que usted ha ordenado que se concluya por fin en este gobierno el inventario de las islas de México. Es un drama que a estas alturas no sepamos cuántas islas, islotes, cayos, arrecifes tiene nuestro grande y amado país. Recordemos el drama del capitán Arnaud Viñón custodiando la isla de la Pasión o Clipperton. No ha sido culpa suya, señor presidente, que México aún no cuente con una ley de costas, porque hay iniciativas en el Congreso. Es responsabilidad del legislativo que tengamos esa legislación. Eso debe corregirse pronto. Usted ha avanzado más que los últimos mandatarios para que contemos con ese gran avanzado insulario nacional, imprescindible para defender no solo al medio ambiente y a la biodiversidad, sino también a la soberanía de la nación. Pero como decimos los abogados, no es solo esa la causa eficiente que nos llevó a aprobar en la Comisión de Ecología de la Fundación Miguel Alemán el reconocimiento que propusimos entusiastamente como parte de la sociedad civil que acaba de mencionar Alejandro Carrillo, que entiende que el altruismo, filantropía, no nada más es una entrega de recursos económicos a quien lo necesita, sino la coadyuvancia activa en el ámbito de lo cultural, de lo social y de lo ambiental específicamente. Nosotros queremos pensar y pensamos en nuestro país por encima de sesgos partidistas o coyunturales. Propusimos su nombre porque usted demostró dimensión de estadista ambiental cuando no cedió a las presiones de la mitad de esos gobernadores equivocados del país y de muchos intereses económicos irresponsables que le presionaban para que no aprobara, para que no promulgara lo que el Congreso de la Unión ya había aprobado. Aquí hay muchos empresarios que sí entienden que si protegemos el ambiente, protegemos el empleo, protegemos la empresa y protegemos el futuro de la nación, pero no todos, desgraciadamente, lo entienden así. Esos gobernadores, miembros de los más importantes partidos políticos, publicaron su posición aquel 1 de febrero de 2007 sin atender los intereses ambientales de México y que la representación popular había ya convertido en legislación
con la finalidad de proteger los manglares y, por ende, la vida, la biodiversidad costero, litoral, marina, lacustre o fluvial, que incluso instrumentos internacionales como la Convención de Ramsar, que bien conoce la canciller, han sugerido que atendamos imprescindiblemente. La notable y única riqueza de manglares en México y que es reconocida mundialmente, se ubica la mitad en la península de Yucatán, la cuarta parte en la península de Baja California Sur, el resto en las entidades costeras de la República. Por eso es que se pone tanta atención a esas zonas. Tenemos 770.057, tú lo sabes bien, Elvira, 770.000 hectáreas de manglar que tiene México y que están concentradas en esos 17 estados que cuentan con litoral. Ese valiente y visionario artículo, publicado en el Diario Oficial como artículo 60 ter, determina la protección absoluta, total de los manglares, impide remover cualquier cosa, modificar cualquier cosa. Pero hay miles de kilómetros sin manglares para que hagamos desarrollos turísticos o lo que queramos sin afectar a los manglares, miles y miles de kilómetros. Usted decretó la vigencia de esa norma en cumplimiento de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 89 de la Constitución Política y se el día 31 del mes de enero de 2007. Es muy desafortunado que solo los expertos comprendan o valoren a plenitud la trascendencia de esos macizos, de esos palafitos vegetales que son refugio y cuna de la vida natural de crustáceos, peces, moluscos, insectos, anfibios, aves y millones de microorganismos, así como valladares para la protección ante tsunamis y marejadas, como nos recordó Luis Roberto Acosta. La norma 059, NOM 059, expedida también en este gobierno, considera amenazadas al menos cuatro especies de mangle. Ya se cuenta hoy con ejemplos de cómo se ha aplicado positivamente este artículo de la ley que usted defendió en aquel momento, como son los casos de Quintana Roo y Nayarit, así como en otros estados, y por eso es conveniente continuar con esta política de sustentabilidad. Todo esto lo explicó con palabras muy claras el pescador maya Poot Teech. Dijo: todo está en riesgo si perdemos los manglares. Primero, la existencia de especies comerciales de peces, porque se reproducen y anidan en los manglares. Ahí se resguardan de los depredadores naturales hasta que crecen y salen a alta mar, como sucede con la langosta o el camarón. Luego está en riesgo nuestra economía y la de nuestros hogares, porque nosotros comemos lo que pescamos y vivimos de lo que vendemos. Dice, no, dice Potech, no le sé decir cifras exactas, pero nosotros hemos visto cómo ha bajado sensiblemente la pesca a partir de que nos han afectado los manglares, principalmente los de márgenes costeros, pero también los que había en la laguna de Nichupté. Eso, señor presidente, es lo que usted supo defender y por eso me congratulo de poder decir aquí en voz alta, en este día y en este lugar, que esa actitud suya, firme y visionaria, es lo que le queremos reconocer, para que en el futuro no prevalezca ni haya la tentación de que exista una regresión ambiental y no cedamos al afán exclusivo de lucro en detrimento del patrimonio vital de los mexicanos. No me quiero extender más, pero debo decir que el premio que en esta ocasión se le otorga lo decidimos en absoluta libertad los miembros del jurado del programa, sin interferencia de nadie y sin recibir o atender sugerencias de los funcionarios o patronos de la Fundación. Los que integramos la Comisión de Ecología de esta asociación civil pensamos que es un orgullo para México, para su familia y para quienes creemos en las grandes causas ambientales de México, el que haya un presidente que apoye decididamente la defensa de la Ley General de Vida Silvestre y se comprometa con la lucha contra el calentamiento global y la atención seria de las cuestiones del cambio climático, como se demostró en su activa anfitrionía en la COP16 en Cancún, Quintana Roo, y ahora en Durban, Sudáfrica, en el 2011. Por eso, en nombre de los miembros del jurado y del comité que aprobamos este premio, reconocemos que usted cumplió con ello su responsabilidad en este campo tan importante para el bien de México. Muchas gracias.
Hace uso de la palabra el ciudadano ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente de la Fundación Miguel Alemán. Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, secretaria de Relaciones Exteriores. Doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán AC. Senador Francisco Agundis Arias, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores. Señoras y señores, es un honor para mí estar con ustedes hoy, reconociendo al presidente Felipe Calderón por su apoyo decidido a las acciones para conservar y proteger la biodiversidad y los recursos naturales del país. En México, bajo este liderazgo, la sustentabilidad es un criterio rector para el diseño e implementación de la política ambiental y para fomentar las actividades productivas. El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 establece una estrategia clara y viable para avanzar en la transformación de México sobre bases sólidas, realistas y sobre todo responsables. Este plan cuenta con 5 ejes, siendo uno de estos el de la sustentabilidad ambiental, diseñado para enfrentar uno de los principales retos que enfrenta México, el incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social. 2 hechos destacan en esta distinción que otorga la Fundación Miguel Alemán al presidente Calderón. Como ya lo decía el doctor Ojeda, en primer lugar, la firme voluntad para proteger los ecosistemas del país, especialmente los manglares. Y en segundo, el compromiso por pasar a la acción en el combate al cambio climático. Hoy la protección del mangle en México es prioritaria. Nuestro país, junto con Indonesia, Brasil, Nigeria y Australia, es uno de los 5 países con mayor superficie de manglar del planeta. Como ya mencionaba el doctor Ojeda, en 2009 se realizó el último censo que nos da 770 mil hectáreas ocupadas por manglares en el país. La cifra que nos queda pendiente para el año entrante es ver si logramos incrementar este inventario con esta política de conservación. Por ejemplo, desde la entrada en vigor del artículo 60 ter de la Ley General de Vida Silvestre, que prohíbe esta afectación al manglar, se han otorgado autorizaciones ambientales para realizar proyectos de distintos sectores en zonas de manglar. Esta inversión en los últimos 5 años es superior 2.7 veces a la inversión autorizada en manglar en la pasada administración. Y cada proyecto autorizado se apega a la legislación ambiental aplicable. Es decir, hay un cambio muy importante en los criterios empresariales para respetar el manglar e integrar la construcción al ecosistema. Por otro lado, el cambio climático ha sido un asunto primordial de la agenda de México durante esta administración. Los alentadores resultados de los acuerdos de Cancún, logrados con el consenso de más de 192 países, son muestra de ello. El compromiso de impulsar estos acuerdos se dio a lo largo del año del 2010, en donde el presidente, a través de diversos foros, reuniones, conferencias y videoconferencias a lo largo y ancho del mundo, dieron como resultado un marco firme para trabajar en la reducción de emisiones a la atmósfera. Destacan entre ellos la creación del Fondo Verde Climático, conocido por todos nosotros como el Fondo Verde, el cual, por cierto, fue una propuesta del señor presidente en el escenario mundial. Asimismo, se logró la instalación de distintos comités que atenderán temas de adaptación e intercambio tecnológico a nivel mundial, reducción de emisiones, entre otros. Adicionalmente, en Cancún se aprobó por primera vez en la historia la protección y conservación de bosques y selvas del mundo como una herramienta más para combatir el cambio climático. A este Premio de Ecología y Medio Ambiente Miguel Alemán Valdés 2011, que hoy recibe el presidente, se suman otros reconocimientos que reconocen este liderazgo en materia ambiental. En octubre del 2009 recibió el premio Star Energy Efficiency en Washington. En diciembre del 2009, el premio GLOBE en Copenhague, Dinamarca.
En abril del 2011, el Premio Visionario de Eficiencia Energética en Washington, así como el premio otorgado por la Organización de las Naciones Unidas en mayo de este año como campeón de la Tierra en Nueva York. Pero México aún tiene importantes retos ambientales por delante. Más allá de un esquema marginal de mitigar emisiones, la política de cambio climático que impulsa el gobierno federal se dirige a la construcción de una economía verde. Esta estrategia busca alcanzar los objetivos del desarrollo social, incluyendo empleos verdes, reducción de la pobreza y el crecimiento económico, que están vinculados entre sí. Así, la visión ambiental del presidente Calderón está dirigida al largo plazo, característica fundamental para la construcción del verdadero desarrollo sustentable. La propuesta del señor presidente del crecimiento verde será un tema central en la próxima reunión del G20. Señoras y señores, sin capital natural no hay futuro ni social ni económico. El trabajo y compromiso del presidente por alcanzar la sustentabilidad del desarrollo de nuestro país no solo asegura el beneficio de las generaciones futuras, asegura también nuestro presente. Me sumo al reconocimiento que la Fundación Miguel Alemán otorga al presidente, que con su compromiso ha hecho posible los avances alcanzados. Muchas gracias y felicidades, señor presidente. A continuación, se proyectará el video Los apoyos de la Fundación Miguel Alemán al cuidado del medio ambiente. Tuve la suerte de conocer a don Miguel Alemán Velasco en 1975, cuando él era uno de los vicepresidentes de Televisa y su servidor reportero del equipo de 24 horas de Jacobo Zabludovsky. En 1976, la revista National Geographic publicó un artículo sobre las mariposas monarca, un insecto que, de acuerdo al artículo, volaba desde Canadá y los Estados Unidos hasta el eje neovolcánico en México. El sitio se mantenía en secreto para asegurar su preservación, pero al licenciado Miguel Alemán le preocupaba su protección y por ello era necesario encontrarlo. Fuimos asignados mi compañera Marta Venegas y un servidor para encontrar los santuarios de la mariposa monarca. Tardamos más de 3 años en localizarlos y cuando lo hicimos, a sugerencia de don Miguel Alemán, realizamos un documental titulado Monarca, la reina de las mariposas. A instancias de don Miguel, fue exhibido en el Festival Cinematográfico de Banff en Canadá, donde recibió un premio. Los periodistas de España le otorgaron el premio Ondas. En México, la Secretaría de Agricultura le otorgó un premio especial. Pero más allá de los reconocimientos, el expresidente José López Portillo decidió proteger a los santuarios de la mariposa monarca en México, lo cual constituyó un verdadero logro. Este pequeño insecto se convirtió así en un orgullo nacional debido a la iniciativa de Miguel Alemán Velasco. Hoy representa el símbolo del Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá. La vocación ambientalista de don Miguel Alemán Velasco lo llevó a ser nombrado comisionado del medio ambiente en 1990, año que fue celebrado en México por las Naciones Unidas el Día Mundial del Medio Ambiente. En esa ocasión, tuve la suerte de recibir el premio Global 500 de manos de Mostafa Tolba, presidente del NUMA de las Naciones Unidas, y del propio licenciado Miguel Alemán, ya que me había involucrado a sugerencia del licenciado Alemán en la defensa del medio ambiente a través del programa 60 Minutos. La influencia de don Miguel en los medios, en el desarrollo de una conciencia nacional de protección a nuestro México, se había hecho patente. En 1992, ya como embajador, representó al Congreso mexicano en la Gran Cumbre de Río de Janeiro y fue un participante activo en la redacción de la Agenda 21.
Para 1991 se instituyeron los premios de ecoturismo en la Fundación Miguel Alemán. El equipo de 60 minutos, participando de forma anónima, obtuvo el primer premio, que más tarde se convertiría en el premio que hoy otorgamos aquí. El licenciado Miguel Alemán Velasco se constituye así como el espíritu que mueve a la fundación que lleva el nombre de su padre, don Miguel Alemán Valdés, uno de los más ilustres mexicanos del siglo XX y de la historia. La vocación eminentemente social de la Fundación Miguel Alemán AC la ha llevado a ser una de las más activas en México en beneficio de la nación, comprendiendo la importancia de la participación de la sociedad civil en busca de las soluciones a los problemas y el desarrollo hacia el futuro de nuestro país. La Fundación Miguel Alemán ha realizado significativas aportaciones en los campos de salud, turismo, ecología, equidad de género, productividad agropecuaria y humanidades. Ha fomentado y apoyado diversos programas en cada uno de los campos, reconociendo el esfuerzo de mexicanos extraordinarios, científicos destacados, proyectos con una visión de futuro que aportan soluciones al presente y que ven hacia el mañana. Ha recuperado importantes obras a la historiografía mexicana. Ha fomentado la difusión de cátedras en las diferentes especialidades, mesas redondas donde han participado algunas de las mentes más brillantes de la actualidad en México y el mundo, así como mesas de discusión de las publicaciones y conferencias de un gran valor cultural que frecuentemente realiza la Fundación Miguel Alemán. Desde 1990 se inician las primeras participaciones de la Fundación Miguel Alemán en torno al medio ambiente. Para 1992 fue instituido el Comité Técnico de la Fundación para Asuntos Ecológicos y Ambientales, contando con la participación de don Andrés Marcelo Sada, la doctora Silvia del Amo, el biólogo Javier de la Maza Elvira, Patricio Robles Gil, el doctor Daniel Piñeiro y este servidor Jaime Maussan. En 1994 fue instituido el Premio de Ecología y Medio Ambiente de la Fundación Miguel Alemán para estimular y reconocer el esfuerzo de los ciudadanos e instituciones. Se ha favorecido con este premio a mexicanos innovadores que han propuesto logros en la conservación forestal como don Carlos Caballero Zamora. También recibió este premio Mauricio Fortes por fomentar una cultura de agua en la Ciudad de México. El doctor Guillermo Osuna por su lucha contra la desertificación. El ingeniero Aurelio Ahumada por el desarrollo de plantas residuales y por la creación de ecotecnias para la captación de agua y su aprovechamiento en las ciudades. El biólogo Salvador Guzmán por su lucha y logros en protección de la tortuga marina en el Golfo de México. El maestro en ciencias Luis Roberto Acosta por sus trabajos a nivel internacional en el desarrollo de políticas para evitar el calentamiento global. La doctora Blanca Jiménez por sus trabajos y resultados para lograr una mejor calidad de agua en México. El doctor Manuel Anaya por su lucha contra la desertificación. La señora Marinela Cerviche por la restauración del bosque de Chapultepec. La Junior League por sus programas de reciclaje. A Víctor Pagaza por convertir millones de llantas de desecho en impermeabilizante. Hoy este producto se exporta a Sudamérica y los Estados Unidos. Han recibido este premio verdaderos visionarios como el doctor Jesús Estudillo López, quien obtuvo el premio antes de morir, el único hombre en el mundo que logró reproducir prácticamente todas las especies de aves de México y el mundo, especialmente las que están en vías de extinción. El doctor Jesús Estudillo López pudo reproducir incluso al quetzal por primera vez en la historia y al pavón de las selvas chiapanecas lo salvó de la extinción. El aviario que dejó el doctor Estudillo aquí en Ixtapaluca, Estado de México, es un verdadero orgullo nacional. La cátedra de la Fundación Miguel Alemán para el Medio Ambiente ha permitido divulgar los conocimientos de especialistas mexicanos e internacionales del más alto nivel. Recientemente tuvimos en México al doctor Lester Brown, considerado el padre del concepto de la sustentabilidad, así como el doctor Crispin Tickell, del Climate Institute, que marca las políticas internacionales para enfrentar el calentamiento global. No podemos dejar de mencionar al doctor José Zarucán,
uno de los mexicanos más brillantes en torno a las políticas ambientales, así como al doctor Mario Molina, premio Nobel debido a sus trabajos en torno a la destrucción de la capa de ozono. Al reconocer este año al presidente Felipe Calderón por su iniciativa para proteger los manglares de México, los miembros del Comité y la Coordinación de Ecología y Medio Ambiente de la Fundación Miguel Alemán, el químico Luis Manuel Guerra, el doctor Hugo García Pérez, el licenciado Jacobo Jasque Amiga, el doctor Ramón Ojeda Mestre, el doctor Javier Orozco Alvarado, el maestro en ciencias Luis Roberto Acosta, el ingeniero Manuel Murat, así como un servidor Jaime Maussan, reconocimos por unanimidad una acción sin precedentes en la preservación del hábitat de una enorme diversidad biológica con una alta productividad. Aves, peces, crustáceos, moluscos, reptiles, tienen en los manglares su centro de reproducción. Destruir a los manglares significaría el final de un sinnúmero de especies, así como destruir una barrera de protección para los seres humanos ante los huracanes. La selección del premio fue realizada con absoluta autonomía y honestidad, respondiendo solo a los intereses de nuestra nación. Debemos de comentar que el Comité de Selección de los Premios y Cátedras no recibe línea de ninguna naturaleza. Incluso lo que aquí estamos presentando fue realizado por aquellos que conformamos dicho comité. El mundo contemporáneo enfrenta diversas crisis: la económica, la de seguridad, la alimenticia, recursos naturales. Pero sin duda la más grave de todas las crisis es la extinción de las formas de vida que habitan nuestro planeta. La extinción de una especie es para siempre. Millones de años de evolución que terminan súbitamente. La extinción es simplemente irreversible. No podemos volver atrás. Han existido 5 extinciones masivas de la vida en nuestro mundo, pero la sexta será la primera causada por un ser inteligente. Seguramente que la crisis económica pasará, la de seguridad pasará, las crisis de hoy pasarán. Las crisis son momentáneas, pero no así la desaparición de una especie. México es el cuarto país en el mundo en su biodiversidad. Nuestra responsabilidad es enorme. Las generaciones de los seres humanos, de los mexicanos que aún no han nacido, nos juzgarán por lo que aquí hagamos o dejemos de hacer. Toma la palabra el ciudadano licenciado Jaime Maussan Flota, consejero del Programa de Ecología y Medio Ambiente de la Fundación Miguel Alemán, Asociación Civil. Señor presidente Felipe Calderón, reconocemos así que su iniciativa se convierte en un acto de vida, de responsabilidad, e invitamos a nuestros gobernantes, así como a los mexicanos, a proteger a todas las especies que habitan nuestro territorio, especialmente aquellas que están en vías de desaparecer. A nombre del Comité de Ecología y Medio Ambiente de la Fundación Miguel Alemán, gracias. A nombre de los que no están aquí, porque aún no han nacido, muchísimas gracias. Gracias, señor. Tiene la palabra el ciudadano licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente del Patronato de la Fundación Miguel Alemán, Asociación Civil. Señor licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, secretaria de Relaciones Exteriores. Doctor Alejandro Carrillo, director general de la Fundación Miguel Alemán. Senador Agundis, presidente de la Comisión del Senado de Ecología y Medio Ambiente. Distinguidos miembros del Presidium, funcionarios públicos, empresarios y amigos que nos acompañan. Es una gran satisfacción
ser recibidos en esta residencia oficial de Los Pinos por el primer mandatario del país, licenciado Felipe Calderón Hinojosa. En ocasión de la entrega del Premio de Ecología y Medio Ambiente, Miguel Alemán Valdés, que se otorga anualmente por nuestra Fundación como parte de su programa de Ecología y de Medio Ambiente. Como ya se señaló aquí, la Fundación Alemán trabaja en torno a 6 programas básicos. En 1992, año en que se inició sus trabajos el programa de Ecología y Medio Ambiente de la Fundación Miguel Alemán, tuve el honor de presidir la Comisión de Asentamientos Humanos y Medio Ambiente de la 55ª y 56ª legislatura, fue cuando se ajustaron los tiempos del Senado de la República, así como de asistir a la primera Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil, y participar en la elaboración de la Agenda 21. Ello me permitió, un año después, en 1993, ser electo como presidente de Global Parliamentarians on Habitats en Nairobi, Kenia, organización que agrupa a los legisladores del mundo en torno al tema del medio ambiente. Por la labor realizada en nuestro país en este campo, la Organización de las Naciones Unidas acordó otorgarme un reconocimiento por apoyar al medio ambiente, mismo que fue entregado en la ciudad de Vancouver, Canadá. A través de la fundación que mis hermanos y yo hemos establecido en Estados Unidos con el nombre de Friends of Mexican Development, conjuntamente con la Fundación Miguel Alemán, se manejaron los recursos que donó Plácido Domingo para ayudar a la Ciudad de México y Acapulco en la reconstrucción de los daños que sufrieron durante el temblor en 1985. Actualmente, dicha fundación es corresponsal de la establecida en México y apoya el desarrollo de diversos proyectos filantrópicos en nuestro país, como lo es el proyecto de protección y conservación de la Reserva de la Biosfera San Xiangqian en el estado de Quintana Roo. En 1998, y ya como gobernador del estado de Veracruz, me cupo la satisfacción de decretar como reserva de la biosfera de los Tuxtlas a esa región de biodiversidad privilegiada y única en nuestro continente. En esos años pudimos iniciar diversos programas de ordenamiento ecológico, expropiación de tierras y desarrollo de proyectos productivos alternativos, así como la reforestación y conservación de áreas naturales que contaron con el apoyo de las instituciones federales, particularmente de los miembros de nuestro ejército y de la sociedad veracruzana en su conjunto. Hemos hecho referencia a lo anterior para subrayar que la ceremonia de hoy, que se celebra aquí en Los Pinos, pues encuadra dentro de un programa iniciado desde hace 18 años por la Fundación que me honro en presidir y cuyo propósito filantrópico está orientado a coadyuvar a la atención de los problemas actuales del país, así como a los de mediano y largo plazo. Cabe recordar que desde tiempo inmemorial existen en nuestro país tradiciones indígenas que demuestran el interés de nuestros antepasados por cuidar y preservar el entorno natural en que vivían. Pero, a pesar de ello, los mexicanos muchas veces hemos abusado de la explotación de nuestros recursos naturales y de sus capacidades de regeneración. Nos ha faltado tanto a los individuos como a la sociedad en su conjunto medir cabalmente las consecuencias de estas acciones nuestras de depredación y utilización irresponsable de la naturaleza. Y es por eso que en la empresa de aviación que hemos creado mi hijo Miguel y yo, estamos trabajando en la utilización de un biocombustible a base de plantas de doble generación, como lo es la de Jatropha, para que pueda ser utilizada en los motores de equipos jet de todo tipo, para contribuir así a disminuir de manera importante la contaminación al medio ambiente de la aviación. Por ello, nos sentimos orgullosos de que la presente administración, bajo el liderazgo personal del presidente Felipe Calderón
México se esté significando como una de las naciones más destacadas entre los estados partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para la Protección del Ambiente. El reto que enfrenta México actualmente como país y como parte del mundo globalizado en que vivimos debe ser encarado en forma responsable y decidida, como lo ejemplifica el compromiso nacional que hemos adoptado con el presidente Calderón al frente y respaldado decididamente por el ingeniero Rafael Elvira Quesada, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la embajadora Patricia Espinosa Cantellano en su calidad de secretaria de Relaciones Exteriores. El liderazgo del actual titular del Ejecutivo Federal en la lucha por la defensa del medio ambiente ha permitido alcanzar importantes avances. Ha logrado persuadir a muchos mandatarios del orden estatal, así como a los cuerpos legislativos respectivos, en torno al cuidado y a la protección del medio ambiente en nuestro país y en el resto del mundo. Al evaluar los méritos de los proyectos, personas e instituciones en que se desea estimular y reconocer por parte de la Fundación, se toma en cuenta que estos hayan contribuido al desarrollo económico con justicia social de México y de la humanidad en su conjunto. En Durban, México ha vuelto a asumir un papel de liderazgo en materia del medio ambiente, ya que en la COP16 alcanzó acuerdos importantes y ahora Estados Unidos no varió su posición negativa, ni China, que es el país que más contamina, tampoco. Y fue una gran sorpresa el que Canadá haya frenado su propuesta, aunque se continúa el protocolo de Kioto y por eso México sigue avanzando. Por mi parte, me congratulo de la decisión tomada en torno al Premio de Ecología y Medio Ambiente en su 17ª edición, para otorgárselo a usted, señor presidente Calderón, en reconocimiento a su decidida acción en apoyo a ese trascendental objetivo de nuestro desarrollo. Es usted un ejemplo que debemos seguir todos los mexicanos. Felicitaciones y muchas gracias. A continuación, el ciudadano licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente del patronato de la Fundación Miguel Alemán Asociación Civil, realizará la entrega del Premio de Ecología y Medio Ambiente Miguel Alemán Valdés 2011 al ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes, señor licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente del patronato de la Fundación Miguel Alemán. Muy estimados Claudia y Miguel Alemán Magnani, integrantes de la familia Alemán y integrantes también del patronato de la Fundación, senador Francisco Agundis, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, doctor del Senado de la República, doctor Alejandro Carrillo Castro, muchas gracias por sus palabras y por su trabajo al frente de la Fundación, doctor Ramón Ojeda Mestre,
presidente de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental e integrante también del Comité Ambiental de la Fundación. Muchísimas gracias por sus palabras y por sus conceptos. Muy distinguidos consejeros e integrantes de la Fundación Miguel Alemán, señoras y señores embajadores y miembros del Cuerpo Diplomático Acreditado de México, muy estimados colaboradores del Gobierno Federal, distinguidos invitados especiales, señoras y señores. En primer lugar, muy bienvenidas y muy bienvenidos aquí a Los Pinos, la casa de todos los mexicanos, cuyo edificio principal ciertamente fue construido por don Miguel Alemán Valdés, presidente de la República. Muy bienvenido, don Miguel, además, a este lugar que usted conoce pues, muy bien. Y también bienvenidos por este evento tan significativo para mí, para recibir el premio Miguel Alemán Valdés de Ecología y Medio Ambiente 2011, que desde luego me honra y me compromete mucho más con un tema en el que coincidimos ampliamente con la Fundación Miguel Alemán. Le agradezco enormemente a todos los integrantes de la Fundación por esta distinción. Reconozco la gran labor que la Fundación Miguel Alemán hace de muchos temas de relevancia, pero particularmente por el trabajo que hace en materia ambiental. El trabajo que tanto Alejandro Carrillo como Ramón Ojeda han hecho precisamente para hacer como un eje fundamental de discusión en la opinión pública nacional el tema ambiental. También agradezco a don Jaime Maussan sus conceptos y sus palabras en un video, además de una excelente calidad que creo que vale la pena difundir. Honestamente les digo que recibo este premio en nombre del pueblo y del Gobierno de México, porque tiene que ser un esfuerzo conjunto de gobierno, de empresas, de sociedad, lo que nos permite avanzar en el cuidado del medio ambiente. El aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales, la perseverancia en la lucha contra el cambio climático y sus efectos, es una tarea que solo se puede desarrollar entre sociedad y gobierno trabajando conjuntamente. Además, también quiero felicitar a la familia Alemán por perpetuar la memoria de ese gran mexicano que fue el presidente Miguel Alemán Valdés a través de obras tan fundamentales como las que realiza la Fundación. Como ustedes imaginarán, amigas y amigos, yo nací y crecí en Michoacán, justo el estado que recibe mayoritariamente a las mariposas monarca en este invierno. Deben estar por llegar, yo creo que deben estar llegando ya. Tendré que informarme a ver cómo han llegado, si las han atendido, si están bien recibidas. Un estado rico en bosques, en lagos, en ríos, en llanuras, en hermosas playas. Desde que era niño, primero al lado de mi padre, que nunca perdía oportunidad de llevarnos a los pequeños al campo, como les decíamos, a conocer la naturaleza. Y de niño también con mi hermano, por cierto, desde muy pequeños, desde los 11, 12 años, nos íbamos solos prácticamente con un perro de campamento a los bosques que rodeaban nuestra ciudad natal. Desde entonces escuché de mi padre precisamente el tamaño del desafío y la maravilla de la realidad ambiental del mundo. Como saben ustedes, muchos expertos del tema aquí presentes, a finales de los 60, el Club de Roma y la Academia dei Lincei, que se dice que su nombre se atribuía a aquel personaje mitológico de los griegos, que era capaz, tenía el atributo mitológico de tener una vista capaz de vislumbrar más allá del horizonte, y por eso la Academia dei Lincei recibió ese nombre, y también por eso se atribuye la expresión de mirada de lince a precisamente la misma característica del linceo, este personaje mitológico. Encargó a un selecto grupo de científicos un análisis acucioso de lo que ahora llamaríamos megatendencias de la humanidad, que no se llamaban así entonces, pero lo eran, ¿no? Y pusieron en las primeras computadoras que existieron en el mundo, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, a finales de los 60 y principios de los 70,
todos esos datos, datos que para algunos científicos ya resultaban preocupantes. Por ejemplo, lo que aquí en el video narrado por Jaime Maussan se relata, que es la extinción de ciertas especies, el agotamiento de ciertos recursos naturales, el deterioro en la contaminación de algunas ciudades. Por ejemplo, la reflexión de lo que fue en la ciudad de Nueva York la primera lluvia ácida, esta combinación de ácido sulfúrico emanado de la industria, que combinado con la lluvia provocaba precisamente, más bien de azufre, que en determinadas combinaciones y emanaciones, combinado con el agua de lluvia, provocaba realmente gotas de ácido y en reducidas proporciones si se quiere, pero que finalmente dio el nombre a lluvia ácida y así sucesivamente. Y las conclusiones, todavía prodigiosas a mi manera de ver, expresadas por el Club de Roma y la Academia del INSEE, de los investigadores que llevaron a cabo este proyecto, fueron verdaderamente asombrosas, asombrosas y preocupantes. Y mi padre las explicaba con una singular vehemencia y me las explicaba a mí y a mis hermanos insistentemente. Él hablaba fundamentalmente, relatando el estudio, de dos brechas que se habían abierto y que ponían en peligro la existencia de la humanidad. Y esas dos brechas eran, por una parte, la brecha norte-sur, la brecha ricos y pobres, trates entre países o personas o dentro de una sociedad, y la brecha entre el hombre y la naturaleza. Y que esas dos brechas deberían cerrarse, y deberían cerrarse simultáneamente a riesgo de poner en peligro la viabilidad misma de la existencia o de la civilización presente. Citaba también mi padre alguna frase, no recuerdo el autor, que reflexionaba: es increíble cómo a esta civilización le ha tocado desenterrar tantas civilizaciones antiguas, la egipcia o la maya, o aquí mismo la civilización de Tenochtitlán, o la tolteca o la olmeca. Pero lo que es más increíble es cómo, habiendo descubierto tantas civilizaciones antiguas extintas, no se ha puesto esta civilización a reflexionar acerca del riesgo de su propia mortandad. Y efectivamente, nuestra civilización, si algún riesgo corre, es precisamente en el mayor desafío que como civilización tiene, que es el cambio climático. Podríamos agregarle los riesgos de una conflagración nuclear, pero a medida en que terminó la Guerra Fría, hoy el riesgo climático es mayor en términos existenciales de civilización que el riesgo nuclear, que todavía existe y habrá que cuidar. Y desde entonces aprendí este tema. Claro que cuando mi padre empezó a hablarle a sus amigos y a sus partidarios, era un militante partidista, de que en el futuro iban a ocurrir cosas verdaderamente preocupantes, por ejemplo, que se podrían derretir los polos, que podría elevarse el nivel del mar, que eso podría inundar algunas ciudades costeras, que podría calentarse la tierra por encima de niveles tolerables para muchos lugares. Muchos amigos de mi padre, me consta que de buena fe, empezaron a decir: pobre Pildo, así le decían a mi papá, ahora sí ya empezó a envejecer, ¿no? Pero la verdad es que yo me quedé muy impresionado cuando alguna vez que lo acompañé aquí a la Ciudad de México, él fue diputado en el 79, y quedé yo maravillado como buen provinciano de la belleza rara vez vista ya para entonces por la contaminación ambiental de los volcanes del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Me dijo: así como los ves, probablemente un día no van a tener nieve. Y a mí se me hizo increíble. Desde entonces quizá tengo una especial inercia por observar siempre detenidamente la nieve de los volcanes. Y efectivamente, la nieve de los volcanes de México, del Valle de México, como la nieve del Kilimanjaro en África o del Fujiyama en Japón, han dejado de tener el 90% de su nieve glacial, es decir, su nieve perenne formada con el curso de millones de años, y ahora solo queda nieve estacional formada por bajas temperaturas, sea en lluvias en el verano o en los inviernos más crudos. Todo eso que está ocurriendo y que
Para incredulidad de muchos, relataba mi padre, lo escuché desde que yo era pequeño y desde entonces, pues, tengo esta preocupación fundamental por el medio ambiente. Y yo digo en broma que si no hubiera sido yo presidente de la República, me hubiera gustado ser, lo crean o no, un secretario de medio ambiente. Así que tuve la oportunidad de ser prácticamente aquí con Juan Elvira, mi propio secretario. Y por eso hemos hecho muchísimas cosas. Una, por ejemplo, es, empezando por mi lado derecho, lo que estamos haciendo en materia forestal. Siguiendo el concepto de que hay que cerrar las dos brechas al mismo tiempo, la brecha riqueza-pobreza y la brecha hombre y naturaleza, para mí el desafío como hacedor o diseñador o implementador de políticas públicas estriba precisamente en cómo construir políticas públicas que al mismo tiempo que preservan el medio ambiente, son políticas públicas que no contradicen o no contraponen ni el crecimiento ni la posibilidad de combatir la pobreza de los que menos tienen. Y por esa razón, por ejemplo, de las experiencias que he podido ver en diversas partes del mundo, la que abrazamos quizá más apasionadamente en materia forestal fue la experiencia costarricense del pago de servicios ambientales. ¿Por qué razón? Porque, como en muchos otros temas ambientales, por cierto, ya la suerte no está, o el destino ya no está en manos de los científicos. Creo que los científicos han hecho una extraordinaria y formidable tarea, y en buena medida esa tarea está hecha, ya está demostrada su evidencia. Ahora la pelota está en el terreno de los economistas y de los administradores públicos, que tenemos el reto de formular políticas públicas con los incentivos económicos adecuados para poder corregir estructuralmente los problemas ambientales. Y uno es precisamente en materia forestal. ¿Qué es lo que hicimos en materia forestal? Pusimos en práctica el programa ahora conocido como ProÁrbol, que básicamente es un programa general de pago de servicios ambientales mucho más extenso del que había originalmente. No solo el pago a los comuneros que tienen un manantial, por ejemplo, para que lo preserven, que desde luego lo tenemos en práctica, sino es el pago que hacemos a cada miembro o a cada comunidad, ejido, comunidad, pequeño propietario, de selvas y bosques en México, particularmente en las zonas más comprometidas del país, para preservar primero el área natural y segundo, para incrementar la superficie forestal. Y llegamos a pagar, por ejemplo, desde, pues no sé, 700, 300 pesos por hectárea en algunos lugares, hasta 10 mil pesos por hectárea por año para preservar precisamente la existencia de bosques o selvas en puntos críticos. ¿Qué puntos críticos pensamos, por ejemplo? Ahora vamos sobre una política de polígonos claves para el país, un polígono estructural, es por ejemplo todo este bosque de agua que está surtiendo a la Ciudad de México, todos los bosques involucrados, por ejemplo, en la cuenca del Cutzamala, que provee una gran cantidad de agua a esta ciudad. Polígonos claves, precisamente la Reserva de la Monarca, déjeme decirlo, don Jaime, don Miguel, que la Reserva de la Monarca, como ustedes saben, perdía hasta 500 hectáreas por año de las 55 mil hectáreas que tiene la Reserva de la Monarca. Yo la primera vez que oí hablar de la Monarca fue de voz de otro michoacano también apasionado del tema, que era Jaime González Graf, en paz descanse. Y Jaime, la familia de Jaime, pues son de Cengio, que es un municipio que está precisamente clavado por el lado norte de la reserva. Y con Jaime, invitado por él, conocí las primeras mariposas monarca ahí en la zona de la reserva hace ya muchísimos años. Déjenme decirles que de las 55 mil hectáreas de la Reserva de la Monarca, se perdían casi 500 hectáreas al año. Yo no sé si era un programa de don Jaime precisamente en que yo vi indignado, molesto, con una gran frustración, cómo incluso se topaban con talamontes ahí. Les decían, oigan, pero están tirando los oyameles hermosos, y pues no nos importa, y con armas y todo los hacían a un lado. Esa realidad, amigas y amigos, estaba acabando con la monarca. Bueno, hay que decirles que con pago de servicios ambientales, con el trabajo político y social que hemos hecho con varios núcleos ejidales, con el ejido, por ejemplo, Crescencio Morales, que es muy problemático ahí, etcétera, y con la Fundación Carso también, hemos logrado reducir esas
500 a 300, cuando entré al gobierno, hectáreas deforestadas en la zona Monarca, a una hectárea deforestada el año pasado, y además medida con una densimetría satelital muy importante que nos ha permitido avanzar muchísimo en este tema. Al pagarle nosotros a los ejidatarios, a los comuneros, un ingreso permanente, al adiestrarlos y capacitarlos para una explotación racional del bosque, al estimular, por ejemplo, el ecoturismo, construimos un centro muy importante, a lo mejor un poquito más grande de lo ideal, pero bueno, ahí Fonatur se aventó con toda la mano para hacer un centro de observación, primero del lado de Ocampo, subiendo la Monarca, y otro del lado de Sierra Chincua, muy bonito, que yo recomiendo ampliamente para estas vacaciones, por cierto. Le dimos alternativas de ingreso, pues, a la gente, y eso es lo que estamos haciendo en el país. Estamos combatiendo la pobreza, insisto que se puede hacer, y al mismo tiempo protegiendo el medio ambiente, que es la única fórmula que nos puede hacer preservar el planeta. ¿Qué más hacemos para que pueda preservarse el medio ambiente y a la vez mejorar el ingreso de la gente? Otro programa que estamos haciendo, por ejemplo, es todos los programas masivos de ahorro de energía que podamos hacer. Un programa masivo de ahorro de energía, por ejemplo, ¿cuál es? Las hipotecas verdes del Infonavit. Generalmente en Estados Unidos, la puesta en marcha de mecanismos de ahorro de energía empieza en los hogares de más alto ingreso, porque todo mecanismo de ahorro de energía tiene un costo inicial tan alto que muchos hogares no pueden financiarlo. En México, el ahorro de energía en los hogares empieza por los hogares más pobres, por menos de los trabajadores. Y por eso el Infonavit inició un programa donde se le da más préstamo al trabajador y más plazo si la casa es una casa de hipoteca verde. ¿Qué quiere decir? Que tiene calentadores de agua solar, que tiene sistemas ahorradores de energía y sistemas ahorradores de agua, si tiene paredes térmicas, en fin, si tiene mecanismos de acuerdo a la región, que precisamente ahorra energía. Y hoy, este 2011, todas las hipotecas, el medio millón de hipotecas otorgadas por Infonavit este año, fueron exclusivamente a casas que tenían mecanismos ahorradores de energía. ¿Qué otro programa tenemos? Un programa para mí muy querido, que es un programa de sustitución de electrodomésticos. Cuando me casé, hace ya casi 19 años, el refrigerador que compramos, que era hermoso y grande, pues un refrigerador altamente consumidor de energía. La tecnología ha permitido que los termostatos de los refrigeradores nuevos, en lugar de arrancar a plena capacidad cuando el refrigerador ya pasó un límite muy bajo, tienen sensores inteligentes que permiten ir manteniendo la temperatura a lo alto del refrigerador sin gastar tanta energía en los aparatos eléctricos que tienen. Total, que los refrigeradores hoy ahorran, gastan la tercera parte de la energía que solían gastar. Entonces, hicimos un programa con CFE, y aquí aprovecho para saludar, y me da mucho gusto, Alfredo Elías Ayú, mediante el cual, de acuerdo con el recibo de luz, a la gente más pobre le llegamos a dar hasta 40% de subsidio en la compra de un nuevo refrigerador, y el 60% restante con crédito, bastante accesible, y además la familia se obliga a entregar su refrigerador viejo, no de cualquier manera, sino que una empresa especializada toma el refrigerador viejo, lo lleva a un centro de desecho, recoge el aceite, el gas y no contamina y se recicla, ¿no? El programa tenía un nombre muy complejo en el inicio que hacía que pues no se pararan ni las moscas a cambiar refrigeradores y se llamaba Programa de Sustitución y Ahorro de Electrodomésticos y Ahorro de Eficiencia, ¿no? La eficiencia energética. Yo le decía entonces a la secretaria Georgina que es el nombre, cámbiale el nombre, algo más atractivo. Entonces, efectivamente, el programa se empezó a llamar Cambia tu viejo por uno nuevo, que tuvo un éxito extraordinario, aunque también debo admitir que provocó la decepción de muchas amas de casa al llegar a la tienda donde se estaba aplicando el programa, no sé por qué. Y hoy ya llevamos 1,500,000 de refrigeradores y aparatos de aire acondicionado sustituido en el país. Y eso porque no tenemos ahorita más capacidad presupuestal para hacerlo. Otro programa, el programa de sustitución de lámparas de los focos tradicionales de 100, de 80 watts, por
lámparas ahorradoras de 17 o de 15 watts, con lo cual estamos haciendo un ahorro enorme. Ya llevamos, ya perdí la cuenta, me parece que llevan como 6 millones de focos cambiados este año, pero vamos a cambiar 42 millones de lámparas en el país, con lo cual estamos hablando del programa de sustitución de focos más grande del mundo. Y vamos a ir un poco más adelante. ¿Qué tiene que ver con la teoría de cerrar las dos brechas este programa? Que al cambiar el foco, no solo ahorramos energía y en consecuencia ayudamos al medio ambiente, sino que también le ayudamos al ingreso de las familias que pagan menos, a veces hasta 35% menos en su recibo de electricidad. Estamos hablando de familias que tienen dos cuartos, una televisión, un refrigerador. En fin, amigas y amigos, este tipo de programas son precisamente los que nos colocan en la línea correcta. Hemos hecho otras cosas, por ejemplo, ¿qué resultados hemos tenido con el programa de ProÁrbol y con los programas masivos de reforestación que hemos hecho, que también perdí la cuenta? Debemos ir ya, pues, ¿qué será? Más o menos, ¿no? Como más, bueno, más de 1,000 millones de árboles. 1,000 millones de árboles plantados en México en 5 años. Una cifra también sin precedentes, no solo en el país, sino en muchos países. Cuando las Naciones Unidas propusieron un año en que sembraríamos 1,000 millones de árboles en todo el mundo, en México plantamos cerca de 200, ¿no? 250,000. Es decir, un esfuerzo enorme. ¿Y qué ha generado eso? De acuerdo con las cifras de la FAO, en México se perdían 350,000 hectáreas por año de selvas y bosques en la década de los 90. El último dato de la propia FAO es que entre 2005 y 2010 este índice bajó de 355,000 a menos de 150,000 hectáreas por año, con lo cual redujimos a menos de la mitad la tasa de deforestación neta en las selvas y bosques de México. Y todavía alcanzamos en el 2010 128,000 hectáreas nada más. Este año se nos volvió a descomponer un poco por la enorme sequía, producto, por cierto, del cambio climático y los incendios que tuvimos este año, pero esta tendencia sigue, amigos, y yo afirmo categóricamente que de seguir así, próximamente en esta década, México va a llegar a la tasa cero de deforestación y es más, vamos a empezar a recuperar superficie forestal si perseveramos en políticas públicas consistentes, con incentivos económicos alineados que permitan precisamente preservar medio ambiente. Otro tema, el de los manglares. Precisamente la ley que promulgué y que ha sido comentada también, sí fue una decisión terrible, como bien sabe usted, Ramón Ojeda, y bien lo comentaba. Porque la ley de vida silvestre sí implicaba un cambio fundamental en algo que además a México le ha dado resultado, que es el desarrollo de hoteles de playa en zonas de manglares. E incluso no solo había esa oposición de gobernadores, sino debo decirles que dentro del propio gabinete del Ejecutivo había una división enorme que ustedes imaginarán entre las áreas económicas y las áreas ambientales, entre turismo, medio ambiente, en fin. Y había que decidir. Y mi decisión, y yo veo que al paso del tiempo no me arrepiento de ello, fue en favor del medio ambiente. Porque o hacemos que el crecimiento económico sea compatible con el medio ambiente o no habrá desarrollo para nadie. Lo que hoy es efímera ganancia de corto plazo se vuelve en el futuro en miseria y en problemas verdaderamente de dimensiones extraordinarias para un país. Vean lo que ocurre hoy con la sequía en México. La peor sequía, decimos nosotros, en 80 años. ¿Por qué? Porque los registros de Conagua llegan hasta 80 años nada más. Pero los tejanos que tienen registros más viejos, de 170 años, dicen que es la peor sequía en 70 años. Y los americanos, como bien se comentó aquí por don Miguel, tan escépticos del problema del medio ambiente, no acaban de entender que la desgracia del Katrina, que privó de la vida a decenas de americanos, y que la sequía que hoy está viviendo sus productores de granos, y que el huracán que pasó no en las Bahamas y no en la Riviera Maya, pasó exactamente por la Quinta Avenida de Nueva York, es cambio climático puro y duro,
que lo que está haciendo es comprometiendo por lo menos la viabilidad de la civilización futura, incluyendo el pueblo americano. Aquí hay un razonamiento económico también fundamental que no podemos perder. En temas de cambio climático hay costos y punto. No es cierto que evadiendo la responsabilidad del planeta, evadamos los costos. La humanidad, país por país, va a pagar costos elevadísimos, según lo ha demostrado el panel intergubernamental de cambio climático, va a pagar costos elevadísimos por el deterioro civilizatorio del cambio climático. Simplemente pensar en el desplazamiento de ciudades enteras que pueden ser inundadas por el mar. O si ustedes quieren simplemente lo que a nosotros nos cuesta ya, año con año, reparar los daños de los ciclones cada vez más violentos, los miles de millones de pesos que nos costó reparar la avenida Constitución y la paralela en Monterrey, ahorita me acuerdo cuál es, pero en fin, las avenidas principales de Monterrey en el borde del río Santa Catarina, lo que nos cuesta reconstruir carreteras, puentes, no solo para nosotros, prestarles puentes movibles a Guatemala y a otros países que no tienen manera de enfrentar esa tragedia, estamos hablando de miles y miles de millones de pesos, producto del cambio climático, que se van a multiplicar exponencialmente en el futuro. Lo que gastemos hoy para combatir el cambio climático será significativamente más barato de lo que gastará la humanidad en el mañana si tiene que pagar las consecuencias que tenemos que evitar hoy. Y por esa razón, México propuso el Fondo Verde de Cambio Climático en la cumbre de Cancún. Yo recuerdo que estábamos aquí en algún día del medio ambiente en el bosque de Chapultepec, plantando algunos arbolitos, a mí me encanta eso, de hecho es de mis pasatiempos favoritos. Aquí incluso en Los Pinos se ha llegado a plantar una ceiba, que es más bien de zonas tropicales, pero se ha dado bastante bien, hasta los 4 o 5 metros que tiene ahora va bastante bien. Y ahí precisamente estaba don Mario Molina, a quien admiro, nuestro premio Nobel. Y comentando con don Mario, dije, la clave, por ejemplo, del protocolo de Montreal fue que primero, bueno, independientemente de las cosas diplomáticas en las que no me meto, el protocolo de Montreal tuvo un fondo específico que permitió a las industrias de varios países convertir los fluorocarbonos en usar otro tipo de moléculas distintas a los fluorocarbonos en los refrigeradores. Y eso ha permitido que la amenaza de la pérdida de la capa de ozono, el agujero de ozono, se disipe por primera vez, un éxito de una política global en términos de cambio climático. Éxito de Mario Molina, que lo hizo acreedor al premio Nobel. Y le decía a don Mario, ¿por qué no hacemos también un fondo para combatir el cambio climático como fue el fondo del protocolo de Montreal? Y efectivamente insistimos en el G20, en el G8, en el G5, en todos ya. Ciertamente hay algunos presidentes que nomás me ven y dicen otra vez con su tema de… Pero he insistido porque creo en eso. Y efectivamente en Cancún, después del fracaso estrepitoso que fue Copenhague, en la COP16, gracias al magnífico trabajo de la canciller que presidió la asamblea, logramos los mexicanos que aquí se concretaran acuerdos valiosos, como cuáles, por ejemplo, el incorporar las selvas y bosques, su protección, los llamados mecanismos de reducción de emisiones por deforestación, como mecanismos viables de cooperación entre los países sobre este tema. Hay que decir que para un país desarrollado el reto es cerrar los contaminantes de su industria, pero para un país pobre y en desarrollo, en África, en América Latina o en Asia, el reto ambiental está en reducir las emisiones en sus bosques y selvas. Y por esa razón, al incorporar los mecanismos de red, logramos un avance sustancial en la COP16. Lo pongo en esta perspectiva. El total de emisiones de carbono que se reduce con los compromisos del protocolo de Kioto, que son muy importantes y que coincido, es realmente muy lamentable. Yo diría una irresponsabilidad que países como Canadá hayan abandonado el protocolo de Kioto. Es importante y, sin embargo, no es sino la quinta parte. Ya voy a terminar. Lo que pasa es que me entusiasma mucho el tema y… Vuelvo a mi asunto. Bueno,
En los acuerdos de Cancún COP16 estableció un mecanismo voluntario de reducción de emisiones. Es decir, mira, no nos vamos a pelear. Yo tengo esta tesis. En el derecho internacional, todo lo obligatorio termina siendo voluntario, porque cualquier tratado se deshace voluntariamente, ¿no? Pero en una época globalizada y dominada por los medios de comunicación, también todo lo voluntario se vuelve obligatorio, porque la peor sanción que tienes está ya precisamente en la palabra que diste. Entonces, si vamos a hacerlo de manera voluntaria, ¿cuánto te comprometes a reducir tú en materia de emisiones? Y empezó todo el mundo, todos los que no querían, incluido China e India y Brasil y varios, y México, todos empezamos a ponerle. Bueno, yo me comprometo, como lo hice a nombre de México, a reducir para el 2012 50 millones de toneladas de dióxido de carbono. Ahí vamos, ¿no, secretario? Que ahí vamos en 27. Ya vamos en 35 millones, vamos a llegar a la meta, ¿no? Y China dijo, bueno, pues yo voy a poner tantas. Y Estados Unidos mismo, todos. Ahora resulta que los compromisos de reducción de emisiones que sí se están cumpliendo además bajo la COP16 son 5 veces más grandes que los compromisos de reducción de emisiones bajo el protocolo de Kioto. Quiere decir que con el mecanismo voluntario estamos avanzando más, con otra diferencia, ya no es solo de los países ricos, sino ahora todos los países en desarrollo que podemos hacerlo, estamos contribuyendo, y eso es lo que debe hacerse a reducir el cambio climático. Finalmente, 2 ideas fundamentales. La clave inmediata es que aún en estos tiempos de crisis encontremos el mecanismo para construir la economía verde, es decir, crecimiento económico y empleo, pero con medio ambiente. Y ahí creo que tenemos que caminar en 2 pasos, en 2 velocidades. La primera, es cierto, pensar ahorita en plantas nucleares, aparte después de lo de Japón, es costoso. Yo creo que tendrá que ser una alternativa que se explore necesariamente. Pueden ser muy costosas. La propia energía solar es muy costosa, pero tendrá que desarrollarse. Pero distingamos aquellas opciones que son caras ahora de otras acciones, como los mecanismos de ahorro de energía, la sustitución de electrodomésticos, los focos, los mecanismos red, todas, que tienen además un valor presente neto positivo en términos económicos. Es decir, todas aquellas acciones que además de ser eficaces contra el cambio climático, son negocio para quien las pone en práctica. Es decir, el costo inmediato se amortiza perfectamente en el periodo de vida del proyecto de que se trate. Y hay una gran cantidad de proyectos que tienen gran sentido económico, son negocio, que además son amigables con el medio ambiente. La ruta de la economía verde está en manos, pues, de gobernantes, hacedores de política pública, administradores públicos, para poner en práctica en políticas públicas todas esas medidas que tienen valor presente neto positivo. Y la última, pues felicitar nuevamente a la Fundación Miguel Alemán. Para mí es muy emotivo, don Miguel, porque pues bien dice el Evangelio que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Efectivamente, nos han otorgado varios reconocimientos por los temas ambientales que nos han llenado de orgullo a nombre de los mexicanos, pero creo que el recibirlos de una fundación mexicana es raro, es la primera vez que en lugar de dar un premio me lo dan a mí en este presidium, así que para mí es muy emotivo. Y sepan que hasta el último día de mi gobierno seguiré fuertemente comprometido con el medio ambiente. Se me olvidaba ahí mencionar una cosa nada más. Cuando yo llegué a la presidencia solo se trataba el 30 y tantos% del agua residual, incluso el agua de la Ciudad de México se trata menos del 10%. Entonces, lo que hemos hecho es invertir fuertemente en plantas de tratamiento, incluso con mecanismos novedosos, por ejemplo, el pago a destajo, te doy 1 peso por cada metro cúbico que me entregues tratado y ya verás qué tecnología usas y con qué te financias. Eso nos ha permitido que lleguemos a la meta que nos habíamos comprometido de 60% de tratamiento al final del gobierno, la vamos a rebasar, y que ahora estemos concluyendo las plantas de tratamiento, la más grande del mundo que se está construyendo ahora, que es la planta de Atotonilco, que va a tratar una buena parte del agua que sale de la Ciudad de México, todas las plantas para tratar todo el agua que sale de la zona metropolitana de Guadalajara, y entre plantas nuevas que hemos hecho, que van como 340 y tantas, y plantas reconstruidas que son 80 más, estamos poniendo a funcionar el mayor número de plantas de tratamiento en México para un periodo similar. En fin, créanme que estoy comprometido profundamente con el medio ambiente y me alegra coincidir con todas y con todos ustedes, amigas y amigos, en este tema
que además de apasionante, y me disculpo mucho por ello, es un tema vital para la humanidad y desde luego para nuestro querido México. Así que muchísimas gracias.